de O. Hola, hola. Zorra estúpida. Zorra estúpida, bastarda, te amo. Ya anda con una canción, bicha. Que mámele al tramo. Nosotros cuando ya tengamos entre 80 y 90 años. Ah, acordándome. ¿Qué le va a decir a sus nietos? Ajá, abuelita, ¿cuál es la canción que usted estaba? Que usted en aquel tiempo. Mire, hijito, yo no le voy a hacer. Esta mía le dice, la voy a buscar y tú la pones. Zorra estúpida, bastarda, te amo. Ya me dijiste así, así que mámele al tramo. Y dice un comentario por ahí en el video, ¿verdad? Porque luego yo en la noche me puse a verlo bien. Ay, veo, dice, ¿eh? Me veo ahí, ¿no? Sí, sí, dice, se mira, obvio. En la noche, en el video dice, mis nietos, cuando yo llegué a los 85 años, abuelito, ¿por qué está escuchando música clásica a esta hora? Dice que le van a preguntar. Ese van a ser nuestros clásicos. Sí. Ay, esa no es nada. La pero otra. No es nada. Ya veo a Esmeralda escuchando la canción de Zorra Estúpido. O sea, ya veo a Esmeralda. Si quieres, te recito un poema. No gusta, qué bonito son. Es que tienes. Yo el reggaetón no me gusta nada. Bailar, es que eso no es, que eso de, es que eso no es reggaetón, Esmeralda. No. Mírala. ¿Cómo dijo la canción? Déjala que ya la vamos a ver en un no TikTok. No me digas que no es bonita. Ajá, y sale la maestra ahí. Por eso, obvio, yo tengo que tener mi autoestima alto, ¿verdad? Yo me siento bonita. Obvio. Sí, sí, es que sí. Nosotros no estamos entonces, diciendo, estamos hablando, que ya vemos a usted haciéndola al TikTok. Cállate. Te voy a decir algo. Nosotros estamos diciendo que está fea, ¿no? No, por eso. Pues está bonita, rica. Estábamos diciendo de que cómo no ha podido oír ese TikTok. Ese temazo. Ajá, que usted ese temazo. Ajá, temazo. Eso que dice, ay, que te meten las venas y te saca lo bella. Martillazo en el ano. Como Viquita. Martillazo en el ano. La Viquita. Así dice la canción. Vale. La canción dice ay, así. Ay, no, si ese de dónde aprendieron a la voz de ustedes. ¿De dónde? No, en primer lugar, en mi defensa, yo ya había hecho ese TikTok con esa canción. Sí, el de Zorra. Yo oí que alguien llegó y, mira, Mato, mira, Martillazo en el ano. Ay, no. ¿Quién fue ahí? Que se le pega la babosada. ¿Usted fue? No. ¿Usted? No. Allá, por allá llegaron. No, mira, allá llegaron con eso de martillazo. Pero nosotros ya habíamos ido a Dani Flow. Pero ese ya lo había ido a Dani Flow. No le digo que yo había hecho el TikTok yo. De zorra estúpida bastante. Ajá, ese TikTok yo. Esa es de zorra estúpida de hombre. Ajá. No, la de martillazo allá, esa es otra. Pero por eso yo estoy hablando del martillazo en el ano, que es lo que vos acabas de decir. Pero ¿por qué usted, lo que le quiero decir, que eso anda en TikTok, anda viral? No, es que yo no, miren, yo le voy a decir algo. Yo a veces estoy cocinando y de repente llega la fulanita ahí metida con un teléfono. ¿Va? Ah, no, y yo no. Yo voy metida, pero tampoco llego. Pero, y de repente me saca ella, ¿qué me hago? Y así me saca en TikTok porque yo cocinando y así me sale. Y de repente, un día nos vamos para la playa y yo iba caminando y habían puesto el teléfono a mis espaldas. Entonces ahí dice, mírenla, y así le ponen. O sea, no es que yo los haga, sí me los hacen. Pero yo creo que no mira el TikTok. Sí, que queremos verte un video así. No puedo. Zorra, estúpida, bastarda, te amo. No, gente, son bromas. De relajo agarramos esa canción, sí, ¿verdad? Sí, no se crean. Pero sí, yo tengo, existe. Pensado poner en la cena navideña así de repente. Y que es de un mexicano. Buen provecho y feliz Navidad, señora. Esmeralda. Mire, alto. Voy a hablar yo ahorita. Deme un espacio. Yo porque sí. Luego Amado Rivas dijo que Amado Rivas dejado. Vaya, espera. Le voy a decir rápido esto a la Esmeralda. Vaya, espérame, voy. Le dice que la patrona pone la canción en la cena navideña, ¿va? Y dice a la patrona, $25 a la que mejor me baile martillazo en el ano. No, espérate. La patrona está llevando la cena, viene con la patrona y que la patrona pone martillazo en el ano. Y que la patrona, la que no baile, no hay aguinaldo. Terrible. Te aseguro que la de mayo. La publico. La publico. Y la qué bonitos ojos tiene. Ajá. La publico con serpa informa. ¿Y por qué no quiere y por qué no quiere bailar la canción de quién, bicha? De quién? Dani Flow. De Dani Flow. Porque yo no puedo bailar. Es que no importa porque y se la pongo a bailar a gasolina. Ajá. Hay que dejarlo para que venga tiene que dar motores. Tiene que dar primero unas 12 cervezas. No, es que eso va por el aguinaldo. Por hacer el aguinaldo.
Así se la gasolina sí dice, fuego. Pero la de Dani Flow no. ¿Por qué? Ajá. Ella le gusta. Porque ella borracha se me agua del cuerpo y me destraba todo. Pero así buena soy más. Pero las no, bichas. Pero viene la patrona y como le dijo a Nanita, viene, llegamos a la cena navideña. Vaya, la que quiera guindarlo tiene que bailarme esta canción. Yo le voy a decir, en mi defensa, yo le voy a decir, mire patrona, el aguinaldo yo ya me lo gané, porque ya le trabajé. No, porque tienen que bailar. No, y lo del baile aquí no cuenta. Así que. Venga, no, tiene que contar el baile. Baile. ¿Y qué bailando cuesta? Si no al baile, no hay aguinaldo. Ajá. Si no me baila la de zorra, estúpida, la zorra, te amo. No hay baile. No hay baile, no hay aguinaldo. No hay baile. Yo la quiero ver a la hora de las horas, si algo así. La apuesta que es que. ¡Ay! Mire, maestra. Le llegó a pellizcar. Le llegó a pellizcar el. A ver qué fue lo que le dio. Miren, pelos, mira. Anda. Sí, sí. No me lo agarré con apuesto barba. Mira, andaba un montón de borrado. ¿Qué andas? Pues sí. Pelitos del vestido. No, gente, esa es una canción, mira, ¿verdad? Maestra. De un. A ver, ahora. Uy, qué terrible. Terrible, oremos. Oremos. Así no es el meme que mandó. Usted lo mandó. Terrible. Usted lo mandó. Oremos. No, no piensen no, nada. ¿Cómo más? No se puede nada. Pero esto va a no, nosotros, yo no había escuchado esa canción, fíjense, gente, hasta que esta Viquita me dio una pervertida. Así es, la Viquita era con el pito y el tambor. Así como por allá fue quemar a cierta persona. ¿A quién fue a quemar? Mire, gente, aquí en este canal no va a salir el video, pero en otro canal sí. Y ya olvidaron, bichas. ¿Ah? Ya olvidaron la allá. Sí. Ya lo olvidaron. Sí. Ahí, sí. Aquí lo tengo. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? No, hombre, no. ¿Cómo era? ¿Creen? ¿Qué era, pues? ¿Qué Viquita fue a pelear por allá? ¡Ah! ¡Nuestra piscina! ¡Nuestra esposa! ¡La cosa! ¡Nuestra esposa! Esta maestra sí es tremenda. Sí. Ni dejó que echaran al polvo el gallo. Yo ayer fui donde mi gente. Primo. Y fui a traer y me regaló un pollo así. Ajá. Y ahí lo tengo ya alineado para que usted y yo nos vayamos a comer sopa el domingo ahí a nuestra piscina. Y ya hay gente ahí, Dios mío. No me importa. La vas a quitar otra vez. Yo la quito. Yo voy a llevar mis chirajos a lavar. Voy a llevar la gallina para hacer sopa ahí. Voy a llevar el nylon para poner allí con un la palo. Posa. Vamos a hacer la posa y vamos a comer. ¿Mañana sábado no era el domingo, pues? Dije el domingo. El domingo no, mañana habían dicho. No. Anota, dijo que no podía. Quedamos yo ayer el domingo porque ustedes dijeron que no podía. No, ustedes dijeron, les estoy diciendo, no nosotras. No estaba usted ahí, pues Viquita, cuando dijo, mira, la que un domingo. Sí. Y les dije yo después, al pero final. Pero la maestra acaba de decir, mañana. Quedamos para el domingo, les he dicho. Apostemos. Para el domingo en la mañana. Apostemos que la maestra la primera vez dijo, para mañana tengo el gran pollote así. Ajá. La primera vez. Yo no le puse cuidado, no en eso. Acordemos que la maestra dijo, la primera vez dijo, para mañana tengo el gran pollote, así que para el domingo en la mañana. No vaya, apostemos pues. No, pues, ¿qué quieren apostar? Vamos, apostando. Minuta, pero para fin de mes no me esté cobrando antes. En el video aquí tiene que estar. Va a salir. Yo no apuesto porque no, honestamente no sé si ella dijo mañana. Para fin de mes este. No, en enero. No, pues no. Hasta en enero, Viquita. No, Viquita, no jodas, no, en enero. Me tengo que esperar todo diciembre y hasta enero, y si para enero no. Y parte de enero, porque o sea, va a ser después por del pago. Por eso es a finales. No, Viquita, no. Yo le daba la opción. No. Va, no. Pues a principios de enero. ¿Qué te parece? A principios de enero, porque a finales no sé. A principios de enero, ¿qué dice, maestra? ¿Qué fecha? Como el 5. Espérate, voy a ver primero qué día vamos a grabar. Porque te lo voy a anotar y ese día te llevo que deja de la tiene crema. Que ser para un viernes. Porque es viernes. Tiene que ser un viernes porque es viernes. El 5 porque ya tenemos ya más pargo largo todavía. Sí. Bueno. Lunes sería primero. Martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5. Va, excelente. Okay. ¿Y si usted pierde, maestra? No, si yo pierdo las pago ya la otra semana. Ah, bueno. ¡Bah! ¡Puche! Me voy a confundir yo con la maestra que ella. Plata, mire, plata. No, pero. Esmeralda con dos bendiciones. No quiero. Viquita sin una bendición. Es que miren, esta perra, la
vida. Les voy a contar. La que tiene, yo creo que he tenido mucho gasto este mes. Es que por no, lo de yo ayer fui a vender, bueno, llegué a su casa, ¿va? ¿A usted le consta que llegué a vender con mi maleta? Y sale una mujer y me dice, ¿ve? La Karen vendiendo ropa. ¿Y qué necesidad tiene de andar vendiendo esta mujer? Así le digo. ¿Así? Y dijera yo, o me lo dijera alguien, pues, que... ¿Que tuviera? Que sí puede hablar, pero que Dios me perdone. Y le dije, a Popino y ahí, y le dije yo así despacito, mira hija, le ¿y qué de otro planeta vengo? ¿Qué le hubiera dicho? No, pues, y le dije, mira hija, le dije yo. El hecho que yo no tenga necesidad, le dije yo, que no me falte nada en mi casa, le dije, no quiere decir que yo no pueda salir a trabajar de otra manera, le dije yo, aparte de los trabajos que tengo, le dije yo. Si cada quien es libre, le dije yo, de salir adelante como sea, le dije yo. Y si yo, aparte de los dos trabajos que tengo allá, le dije yo, hago otro, le dije yo, por mi cuenta. Eso no tiene nada que ver, le dije así. Toda es la inteligencia de cada uno, le dije. Y que al menos cuando uno quiera comerse algo, ponerse algo, le dije, no le falte el dinero, le dije así. Sí. Ya no me dijo nada. Porque si ustedes vieran en la facha que me lo dijeron. Y así me dijeron que yo vendiendo calzones, yo qué necesidad tengo. ¿Sí? Gente, ¿creen ustedes que uno puede vender las cosas solo por necesidad? No. No. También porque tiene ganas, porque quiere hacer algo, otra cosa, o porque sencillamente usted dice, no. No, y que no está de más. Voy a emprender. Agarrar dinero de un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de aquí. Voy así, a emprender así. Porque. Y así se le va haciendo. Mi cabeza está dando vueltas en que quiero más y que quiero más y que quiero más. Mi meta es surtir más ahí. Quiero un freezer, porque tengo otro. Un freezer. Sí, para hielo. ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más quiere hacer? Quiero. Aparte de chocos, porque plan, eso ya hace. Quiero probarlo de toda clase de chocos y topollillos de leche. Y flan, gelatina, ¿también eso se vende? Depende, pero la gelatina si tiene cuenta. El, oh, pero ah, sí, no, tiene que ser en la red. Tiene que ser un refri, eso no, eso no lo puedo hacer. Sí, el sí. Flan, bueno, un refri, eso no lo puedo hacer. Pero mi idea es pero topar. Pero sí le queda de los chocos, Esmeralda. Sí, sí, sí queda. Me queda por la razón que lo doy a Cora, pero si lo diera 15 centavos. Es que antes se acuerdan que valían 10 centavos valían antes, pero es que ahora ya no se puede dar a eso. No. Imposible. No, incluso, mire, las naranjas yo las compro a 4 y a 5 por el dólar. Ajá. Las dulcitas, la Victoria. Las parto por la mitad. Si me dan 4, hago 8 chocos. Ahí, más chocolate y palito. Ajá. Si me dan 5, hago 10 chocos. Pero igual, el palito y el chocolate. Sí. Entonces, y bueno, pues chicas. ¿Y la congelada, la energía también? Hay eso, la energía. Espero que les haya gustado el video. Gracias por mirarnos y nos vemos hasta la próxima. Sí.